terminamos el acto primero, los enamorados creen que han ganado la apuesta, que las novias son muy fieles, pero don Alfonso insiste en que todavía no se ha acabado el día y que todavía tienen que seguir haciendo lo que les indique para demostrar la fidelidad de las amantes. Entonces, pues, fingen una cosa, fingen otra, les llevan una serenata y a partir de ese momento las cosas empiezan a cambiar. Entonces se presentan los muchachos, les cantan las serenatas a las jóvenes, después cae una primero, la que se resistía más, pues se tarda un poquito más, pero también cae, y finalmente los amantes, no les queda de otro más que reconocer que sus amadas no eran tan fieles como ellos creían, y ahora están molestísimos y las acusan de todo. Y entonces don Alfonso, este filósofo de fidelidades, les dice: no se preocupen tanto, es más, miren, todos acusan a las mujeres de infieles, de malas, pero yo las defiendo, yo las entiendo, es necesidad del corazón, es más, cásense con ellas así como son, vamos a seguir la fiesta y a disfrutar. Bien, vamos a escuchar pues este final, vamos a escuchar la serenata que le llevan los muchachos a sus amadas, luego ellas que le responden, y finalmente la lección que nos da don Alfonso sobre lo que significa, según él, la fidelidad femenina. Vamos pues a seguir disfrutando.